Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy André Coffee, es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, una fucking locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer no me cuesta nada. ¿Qué les parece? Vamos directo a la lista para ver qué sigue. Bien, volvemos con este grupo enorme de Chile y del mundo definitivamente, ¿no? Estoy hablando nada más y nada menos que Inti-Illimani. Tengo la canción que se llama Medianoche y dice: Reaccioná a Medianoche de Inti-Illimani, escrita por Horacio Salinas y Patricio Mans. Bueno, tremendo. Recuerdo que me han mencionado también a Patricio Mans para que reaccionen. Así que espero que llegue cuanto antes porque tengo muchas ganas de reaccionarlo. Sin más vueltas, amigos, vamos copiando y pegando Medianoche de los grandiosos Inti-Illimani, que son increíbles, ¿eh? Pueden ver más arriba mi reacción a Alturas, tremenda canción, pero tremendo viaje sobre todo. Estos tipos son de otro planeta, definitivamente. Vamos copiando y pegando para ver qué nos espera con esta canción de Medianoche. Ok, veamos qué onda. ¿Qué viaje nos esperará, no? Ven a beber La primera vez que lo conmigo escucho. en 12 copas, Cantando bien. 12 campanas. Esta medianoche escucharás al bronce congelado Hermosa voz. tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Oh, qué bien. Ven a morder conmigo en 12 gritos Pedazo de voz. Los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundió el infierno sobre la altura de mis sienes
y este desamparado corazón que te Impresionante, impresionante canción realmente, ¿eh? Dios mío, qué pedazo de tema, qué pedazo de voz, qué impresionante nivel sonoro. Realmente amigos, ¿eh? Qué buen tema, es la primera vez que los escucho ahora cantando una canción, ya que las primeras dos reacciones fueron a nivel sonoro, un viaje impresionante. El mercado de Testaccio me transportó a Italia directamente, Alturas me había transportado al norte argentino directamente. Cada uno, obviamente, como digo, cada uno tendrá su viaje. Acá directamente me perdí en todo, en nivel sonoro, en nivel vocal. Y es impresionante cómo se escucha esta voz que va muy, pero muy a la par de estos instrumentos, ¿no? Es impresionante. A nivel sonoro, ¿qué se puede decir? Una obra de arte. Creo que con esta canción directamente me faltó un buen vino para disfrutarla más, ¿no? Pero es que es esto esta canción, es esto este tema, es esto la esencia de esta canción sobre todo, ¿no? La voz muy a la par del ritmo, es que no hay palabras para describirlo realmente, amigos. Realmente es ponerse esto y cerrar los ojos para disfrutar, ¿no? Y son esos grupos que te hacen esa magia, ¿no? Impresionante. Nada más que decir, amigos, me encantó. Y qué buena onda lo de que haya sido escrito por Obra Horacio Salinas y Patricio Mans, ¿no? Muy, pero muy bueno. Espero cuanto antes reaccionarlos para ver qué me espera, ¿no? Impresionante toda la música de Chile. Qué hermoso Chile, loco. Hermoso realmente. Me encanta seguir conociendo más y más. Siéntanse libres de dejarme más canciones de Inti Illimani para ver qué más me espera. Pero, Dios, qué buen grupo, ¿eh? Los tengo ahí arriba junto a los Jaivas. Dios mío, gracias Chile por tanta linda música, loco. Impresionante. Nada más que decir, amigos, toda mi admiración a estos genios. Toda mi admiración al hermoso Chile, que me encanta, amo y espero, si Dios quiere, poder conocerlo algún día, que me encantaría, ¿eh? Toda una historia por conocer, toda una cultura divina para aprender y conocer y aprender más y más. Así que nada más que decir, amigos, gracias por la buena onda, gracias por recomendarme esta tremenda canción que la disfruté de principio a fin, ¿eh? Lo dejo hasta acá, recuerden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima reacción, amigos. Chau chau.